Thank you.
Sabe que antiguamente había el timbal que proviene del tímpano y que se utilizaba nada más que en las orquestas típicas o charangas. Pero bueno, con la evolución del tiempo, después las orquestas y asbanes también tocaron danzones y incorporaron un timbal al dún, pero no con la cosa esa de que se llevara a efecto como una cuestión rítmica dentro del dún, sino para ejecutar los danzones nada más. ¿Qué es lo que sucede? Que surge la orquesta de Benny Moré. Y en la orquesta de Benny Moré, posteriormente, después que hay una serie de cambios, el primer batería que tuvo fue la serie, entonces Oscar Valdés no utiliza la caja, sino utiliza el timbal con el bombo y el platillo. Ya el timbal se incorpora a lo que es la música cubana en sí en una jazzband. Con el triunfo de la revolución se crean las escuelas de arte y de ahí surgen muchos bateristas, brunistas, que aplican sus conocimientos al timbal. Thank you.
Entonces hay un mismo instrumento, pero con dos conceptos. El timbal, que es para ejecutar la música, que es música tradicional cubana, en este caso los danzones, y el timbal, que es para tocar la música de ahora, que es lo que se la empieza a llamar la paila. Es el mismo instrumento con dos nombres y con dos conceptos distintos. La paila, ya los muchachos volcan sus conocimientos, sus rudimentos de batería, de drums, de caja, dentro de la paila. Y el timbal sigue su marcha haciendo la cuestión rítmica dentro de lo que era la danza, contradanza, danzón. Ese instrumento no se puede suplir. Eso unido al güiro. Entonces, ya los drunistas o batería incorporan la paila al timbal como tal. Y lo que hacen en la caja y los estudios que han adquirido, pues lo van aplicando a las pailas, que son el timbal también. En este caso, me perdonen si digo paila o timbal, pero me estoy refiriendo al mismo instrumento. ¿Qué es lo que sucede también? Que hay muchas agrupaciones ahora con el problema del proceso este llamado timbal, que ponen un drunista y ponen un timbalero. El timbalero no lo usan como timbal en sí, sino como paila, que es... Son drunistas también que aplican los conocimientos a las pailas. El timbal es muy importante en la música cubana, en la música tradicional, porque fue el primero, fue el descendiente del tímpani, en aquellas orquestas, primero en las orquestas típicas, ahora en las orquestas charangas, aunque ya las orquestas charangas han evolucionado mucho y ponen platillo y eso. Pero bueno, lo que yo te puedo decirle es que son dos conceptos distintos con un mismo instrumento con dos nombres. La técnica del timbal no es la misma técnica de la paila. El timbal es una cosa más, más rudimentaria, más empírica, pero con sus encantos. Ya en la paila hay más desenvolvimientos técnicos, hay más aplicación teórica y técnica de lo que es el drums.